me duele hasta hoy. Si ya pasó un tiempo de la separación, mas todavía me arde. No te culpo, es así la vida, más bien fue tu decisión dejarme tan vacía, sin explicación, y llorar sin poder pensar. No me busques. No me busques, así se llama. Hermoso. Este tema, escrito, cantado por nuestra querida tandilense Jessica Alonso. ¿Cómo estás, Jessy? Bienvenida. Hola. Hola, ¿cómo están? Acá feliz. Muy bien, bueno, qué lindo, sí, e interpretado también. Interpretado, ¿no? Porque todo. La veíamos allí en escena. Bueno, contanos un poquito cómo nace esto de decir, bueno, voy a escribir, busco el tema, busco todo y lo ensamblás en este video. Bueno, esta es la última canción que escribí. Ya había empezado antes de pandemia y uh-huh. Después en pandemia escribí bastantes temas más y este fue el último. Y contemos, fue el que más Jessica, rápido dice. Por sí. Ahí para que no te conoce, vos sí. Cantás desde toda la vida, mucha gente, bueno, te conoce, te sigue, tenés tu club de fans, haciendo covers, temas de otros autores. Sí. Y bueno, ¿cuándo te empezó a picar ese bichito? Justamente cuando me crucé con un ex compañero de teatro y me dijo que había estudiado producción y que si me animaba a hacer un videoclip, que no es este. Uh-huh. Y allá por el año 2017 le digo, sí, me encantaría. Y por allá me dice, sí, pero tiene que ser un tema propio. Yo no tenía ninguno. Entonces tardé un año en hacer una canción que fue la primera, que se llama Fugaz. Uh-huh. Y después empezaron a salir solos los otros temas. Uh-huh. Adiós, tiempo, amor virtual, solo fue un sueño. Qué lindo. Ahí lo estoy mencionando. ¿Cuánta letra tachada, ¿no? Porque uh-huh. Con el primero, si tardaste un año, es cambiar estrofas, cambiar todo. Pero bueno, a partir de ahí tuviste, ¿no? Como un surgir. Exacto. Sí. Siempre me dio como pudor poder escribir. O sea, uno siempre escribe, pero no mostrarlo. Es como muy íntimo. Claro. Y además, hacer la melodía, los arreglos. Claro, letra y música, todo. Letra y música, sí. Uh-huh. En Fugaz me ayudó mucho un arreglador musical, un músico de Necochea. Uh-huh. Y me ayudó mucho con esa canción. Ya después, un poquito como que me animé a decir qué instrumentos poner en la canción,
qué melodía, qué todo, qué acompañamiento, claro, todo, qué ritmo musical. Eso sí. ¿Y a quién le haces escuchar primero el tema? Cuando componés, ¿quién es esa oreja que te... Oreja y crítico, ojo crítico. Crítico. En claro. realidad tengo como un círculo de amigas chiquito y se lo hago escuchar a mis amigas y también por ahí a mi familia. Sí. Y yo, mucho, que lo escucho mucho. Uh-huh. Me tiene que convencer y soy muy crítica con eso. Y bueno, con esta canción ya sabía hasta el tono que quería. Uh-huh. Y en los últimos temas, en realidad en 4 temas, me ayudó mucho Sergio Pantuso, que es un músico. Le mandamos un beso. Sí. En esta canción, él hizo toda la parte musical, los arreglos, así que... ¿Dónde la grabaste? La grabé en el estudio de donde él la graba, donde uh-huh. él tiene para grabar. Uh-huh. Algunos los grabé en el estudio de casa. Sí, así que fui rotando con las canciones. Bien, y Tandil, que también se presta en esta ocasión con escenario natural. Hermoso. La verdad, este hermoso lugar que eligieron. ¿Cuánto tardaron en elegir el lugar, grabar, compaginar? Nos llevó un día elegir el lugar, ir a recorrer, otro día unas escenas y otro día otras escenas. Y de hecho hicimos otras escenas más que las sacamos. Ajá. Del video. Parecía una película. Literal, claro, porque mucho lindo, se graba mucho y después se tira sí, mucho material. Sí. Se va eligiendo. Bueno, y en pandemia implementaste esto de los vivos con muchos seguidores que te escribíamos, que te escuchábamos, que sí, nos hay muchos alegraban, escribiendo ahora. Y están ya, escribiendo ¿eh? Que ahora los vamos a compartir. Pero bueno, generaste un poco esto de decir, no puedo salir a cantar, bueno, canto desde casa. Y estaba muy bueno eso. Sí, en realidad fue así, uh-huh. porque venía con un ritmo de semanal muy, muy movido en la música, en los días de semana, los miércoles, los viernes, los sábados, con los shows. Y cuando cerró todo, no dudé ni... Creo que al otro día ya hice un vivo. Sí. Así a modo de ensayo y después le di forma... A mitad de año con haciendo cantar a la gente virtual, como Canto Bar Virtual. Uh-huh. Después le puse como un título al vivo que se llama Boomerang. Y bueno, juegos con la gente y se armó un grupo lindo, muy lindo. Qué bueno, uh-huh. qué bueno. Jessica, a ver, próximas metas, objetivos, ya terminaste esto y decís, bueno, ahora me gustaría escribir otra canción. ¿Por dónde va la mente del artista? Uy, canción ya estoy escribiendo. Bien. Y me gusta mucho compartir la música con otros artistas. Uh-huh. Así que hay por ahí una posibilidad de hacer con un artista varón también. Se están enterando en este momento. ¡Qué bueno! Ah, porque es muy nuevo, muy nuevo. Y después, bueno, mi objetivo ahora es que este video sea... conocido, que se pueda difundir. Está en YouTube, contarle a la YouTube. Gente que por ahí está en la radio y lo quiere ver, sí. ¿cómo ingresa? No me busques, Jessica Alonso. No me busques. Pero búsquenla, búsquenla. Acá te manda felicitaciones, Jessy, una genia total. Volvé al boomerang, te dice. Sí, besos de todas las chicas mixeras. También le dejan aquí, además de cantar, baila muy bien. Te queremos. Así están escribiendo. El grupo mixero. Ay, bueno, más saludos al grupo mixero. Además de cantar, baila muy bien. Bueno. ¿Estás bailando ahora, Jessy? Estoy bailando, empecé nuevamente. Ajá. Muy bien, dicen, hermoso tema, Jessica, mis felicitaciones, dice Rubén Alonso. Bueno, la gente que se va enganchando y Les mando un beso a la familia, a los amigos. Claro. A todos en general, me pidieron a mis alumnas, a mis compañeras de baile, a todos. A los boomerang. Claro, porque también estás, bueno, con esto de enseñar canto, también. Y tu hija que de chiquita cantaba muy bien y va siguiendo ahí, me bueno, parece. Bueno, mi hija grabó un tema mío conmigo, que se llama Amiga. ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama? Sí. Amiga. Amiga. ¡Qué lindo! No, trae los genes, sí. Te digo.
Ella ahora va polivalente, empezó secundaria ya. Ah, está en secundaria. Todos crecen, Cecilia. Como pasa. Sí. Creció, bueno. Creció, así que está feliz también con la música. Qué lindo. Bueno, a buscar en YouTube, si buscas Jessica Alonso van a aparecer los temas, ¿verdad? Sí, en realidad también ahora estoy en las plataformas, en YouTube, en Spotify también estoy. Muy bien. Y bueno, en las redes, en TikTok también podés ponerlo de fondo, en Instagram, en Facebook, que se pone en las historias. Sí. Ahí también estoy, así bueno. Que... qué bueno. Bueno, búsquenla, compártanlo, viralicemos esto. Tita te manda saludos. Gracias, gracias a este video lo vio la gente de Lucas Hugo, que va a venir a Tandil y voy a ser telonera. ¡No! Sí. ¡Ah, muy bien! ¿Cuándo? Se están enterando ahora. ¡Qué bueno! El 26 de mayo. Pero qué bien, Jessy. Dice una grosa, Jessy, que nos alegró muchos días bajones de la pandemia. Germán Arenaza, divino, que lo veía ahí, que escribía. Bueno, Dani Olivera, alguien que te conoce desde muy chiquita, vivíamos casa por medio. Besos para ella y para ustedes. Bueno, gracias a todos los que escriben. Jessy, ahí está. Desearte lo mejor. Gracias. Y bueno, a seguir con esta hermosa carrera. Muchas gracias. Gracias por el espacio y gracias a todos. Ahí gracias. Está. Muy Jessica bien. Alonso, esta gran cantante, que bueno, ahora mostrando sus propios temas. Así es. Así que con videoclip incluido. Claro, ¿podemos cerrar con el videoclip un poquito, señor a director? Ver. ¿O lo pasamos un ratito y volvemos? ¿Puede ser? Ahí está, vamos a compartir un ratito del videoclip. Estamos. Y llorar sin poder pensar.